Okay. Okay. Is... hi everyone this is fernando from la mesa verde uh, i just activated the recording this meeting and for the spanish group okay. so we will have this video also in spanish for everyone who missed this opportunity and want to look back this video. And thank you, Natalia, for being with us translating for our Spanish community. We really appreciate your work. And also we will record this in the English version. So if somebody's missing this opportunity, we can share after this meeting the link. So people can look at this recording webinars. And I've now started the English recording. Hi, y'all. If you're just joining us, you have arrived at the second webinar of the Building Equity in Silicon Valley's Food System series, and we're going to wait just a couple of minutes as people join, and then we'll get started. Muy bien, si ustedes se acaban de unir a esta reunión, eh, estamos dando un tiempo para las que so, las personas se unan a la reunión. ¿Cuáles son? Tab, no, ¿cuál Los temas de esta tarde, y va a ser una sorpresa, si no, voy a compartir con ustedes ahora. Vamos a empezar so, ahora, ya que están uniéndose muchos de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Laura Wolver y estoy... Eh, soy la um, licenciada que ayuda en lo que es nutrición y salud. Y hoy vamos a empezar a hablar de eh, huertas y hogares, raíces de la inequidad. Este es nuestro segundo eh, entrenamiento aquí eh, en línea antes que eh, empecemos a hablar del contenido quiero que tomen nota de algunas cosas eh, si quieren escuchar esta presentación en español la interpretación está disponible tienen que seleccionar la, el, el idioma o sea interpretación y luego el idioma eh, que quieren escuchar y les agradecemos a todos su paciencia la última vez que tuvimos este, este entrenamiento. También quería darles algunas instrucciones de Zoom. Eh, por favor, manténganse en silencio o silenciado, excepto en grupos pequeños o, bueno, después de las preguntas y respuestas o comentarios. Si eh, quieren usar el, la burbuja de conversaciones, por favor, escriban sus preguntas ahí o sus comentarios y se si necesitan cualquier eh, ayuda con respecto a la tecnología o el apoyo de los del equipo o lo que sea en la interpretación, pueden mandarle un mensaje a Lucy. Aquí está nuestro plan de hoy. En un minuto, Josie del Departamento de Salud nos va a hacer este hacer un ejercicio de estiramiento. Vamos a hacer después, vamos a seguir después con el entrenamiento. Eh, Nuestra disertante número uno va a ser Cecilia Sue. Vamos a tener un descanso con una opción de unirse al grupo pequeño y luego Nicole no yo la segunda oradora, nos va a hablar eh, en la segunda parte de la presentación y luego vamos a clausurar la, la reunión. Con eso voy a decirle a Joe que nos haga hacer el estiramiento. Hola a, a todos y a todas, soy Joe con el departamento de salud. Oh, so y ¿Se acuerda que hicimos, La otra vez hicimos la, el estiramiento del coco. Este fue muy muy divertido, muy popular. Okay, you're ready? Eh, Pero ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer una C. Vamos a mover los, los brazos para un lado, para el otro lado. Una C, para el otro lado. Y vamos a hacer una una O grande. Vamos a estirar nuestros hombros y nuestra espalda. Vamos a hacer una C para el lado opuesto. Okay, we're going back to O. Y luego vamos a hacer otra O. Mm, lo más grande que puedan. and then we're going to go N, which means go down, touch your toes. Y luego vamos a hacer una N. Vamos a los dedos de los pies para estirar nuestra espalda. Muy bien. And then you. Y ahora una uh, like goal post. Everybody watch the Super Bowl? Como un este, como un un arco en el t fútbol. Na te for the stars or the sides. Oh yeah, you can even just like twirl your dolls. Y pueden tener little... sus muñecas de ambos lados. For today. Fantastic. All right. Woohoo. Muy bien. Go okay, try muy bien, vamos a equipo. Muchas gracias, Joe. Siempre es muy bueno estirarse con ese ejercicio del coco. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos la primera vez. Si no pudieron asistir... Eh, tenemos un le podemos mandar una, un enlace a, de la presentación de la, de la vez pasada y la última vez eh, hablamos sobre un sistema alimentario equitativo y también compartimos qué significa y, y bueno y vemos que tenemos la misma la misma visión el mismo propósito en este grupo y eh, lo que significa es que es un sistema alimentario equitativo. Todos tienen lo que necesitan para participar, prosperar y tomar decisiones para alcanzar su máximo potencial. Lucy también compartió que nuestro enfoque va a ser en centrar las ideas, en identificar los sistemas que causan y perpetúan las injusticias alimentarias y hacer que los, estiman, los sistemas cambien. Eh, en, tenemos que entender los, eh, los problemas, ver el impacto y buscar las soluciones y eh, también escuchamos por parte de la doctora Ann López eh, y nos ella nos dio información sobre la uh, la situación de los eh, trabajadores de, la, de las granjas y cómo viven y también hablamos sobre eh, lo que otorga Vegilution y el, y también este granjero la, y él compartió la filosofía de, de lo que él está pasando y, y compartiendo y viviendo como granjero también queremos eh, agradecerles a todos los que eh, compartieron su comentario en la encuesta. Muchas personas nos dijeron que, que les gustó mucho aprender sobre las experiencias de los eh, trabajadores agrícolas. Eh, también algunos eh, ustedes también dijeron que les gustó aprender programas de política sobre el acceso a los alimentos y también el trabajo que hacen las organizaciones para trabajar por la soberanía alimentaria también les preguntamos qué eh, qué haremos ¿no qué pasos vamos a seguir con la información que tenían esta fue una de las respuestas uh, más eh, como la más favorita fue que van a seguir a GSM Organics en Instagram y visitar la granja eh, eh, también escuchamos que muchas personas quieren a trabajar sobre o, o con la reforma inmigratoria, hay una, este, una, un enlace ahí para que lo puedan ver. Y también abogar por mejores condiciones para los trabajadores agrícolas fue otro tema. Otras personas que dijeron que pueden, quieren eh, apoyar los esfuerzos de la granja en el nivel escolar y muchos dijeron también que van a difundir la palabra que van a compartir la, inform la información que aprendieron en ese seminario con otras personas con eso con este con este resumen muy rápido de este eh, entrenamiento quería eh, recordarles cuál es nuestro sistema alimentario entonces la última Vez les preguntamos cómo estaban ustedes involucrados con el sistema alimenticio. Y, y vamos a darles un poco de, de tiempo para poder responder a esta, a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo está involucrada usted o involucrado en el sistema alimenticio? Producción, distribución, acceso a la comida, manejo de residuos de alimento, educación, preparación de comida u otro. And as the results from that, uh, y a medida que recibimos los, eh, resultados, voy a um, presentarles nuestra primera oradora. Um, so it's my pleasure to introduce es mi, Cecilia Sue from es mi placer presentar a Cecilia Sue de eh, la Universidad de California en Davis. Y como Susy dije profesor, antes, Cecilia. Va a compartir su perspectiva, perspectiva histórica con respecto a la agricultura en el Silicon Valley. Y es e importante para mí porque una de mis bisabuelas fue una trabajadora de, las, eh, de los campos. Entonces, ahora, Cecilia, es tu turno de presentar. Muchas gracias, Laura. ¿Me pueden escuchar todos? Voy a compartir mi pantalla. Espero que, que por... espero que todos puedan ver gracias a todos por estar aquí esta tarde y estoy muy contenta de eh, participar de, estas, de estos entrenamientos y gracias a Illusion por invitarme a Lucy y a todos ustedes que estuvieron organizando este, este evento y que lo hicieron posible estoy, he colaborado con VeggieLusion varios por varios años y es un honor Conectar con esta red de profesionales, de organizaciones que trabajan en los temas de, la, de sistema, de la equidad del sistema alimenticio. Estoy aquí en la universidad, trabajo en la Universidad de Davis y la Universidad de California ha puesto mucho énfasis en cómo vamos a cómo vamos a educar a la gente en este en este tema, no solamente a los alumnos, pero a la comunidad el impacto que podemos tener en la comunidad. Y esto es un perfecto, esta, esta colaboración es un ejemplo perfecto de lo que podemos hacer juntos. Yo soy una, eh, una historiadora y me especializo en la inmigración y en la agricultura. Antes de que hable de la agricultura, quiero explicarles que a veces no nos damos cuenta que en la historia de los Estados Unidos no se habla de cómo los asiáticos en particular influenciaron la agricultura. Y aquí en el Cantado de Santa Clara eh, sabemos que la historia de la agricultura eh, no, se ha, no le hemos dado tanta importancia en, en cuanto a la importancia de los asiáticos en, esta, en este rubro. No cómo lo ven. Aquí en esta en estro, en mi barrio básicamente vemos todas estas compañías de tecnología. Yo crecí porque aquí en esta zona y los fundadores de Apple eh, se eh, graduaron de Homestead High School y como, y como cuando era pequeña vi este, lo que quedaban de las o sea, vi muchos de, um, de las huertas que teníamos y también escucho maestros o vecinos. Eh, que hablan sobre, cuando yo estaba creciendo, había todavía algunas huertas. Acá tengo algunas imágenes de cómo se veía antes, ¿no? Acá se ve una, un, un campo de, de chabacanos secos en Sunnyvale en el 1980. Pero seguro muchos de ustedes, si manejan por aquí por el Condado de Santa Clara, eh, ya no vemos casi huertas a no ser que bueno, sea algo que se haya preservado como herencia patrimonial. Pero durante los siglos XIX y XX, el condado de Santa Clara se, se conocía como la meca de la agricultura. Y el, el valle, y la identidad del valle como una eh, identidad cultural, o como la, el, el valle como identidad cultural, era, la agricultura era parte de esto. Eh, y todas estas. Esta, este rubro es más importante incluso que esto de ser el centro de tecnología. Tenemos una historia muy larga con, eh, con los asiáticos americanos y lo aprendí mucho aquí en esta área. En la escuela en, en Stanford hice un. Fue, fue parte de una investigación. Tengo aquí un libro que se los estoy mostrando, que eh, es un muy buen, muy buen recurso para aprender sobre este tema. Y este libro habla de la, en la agricultura misma. de los, eh, de, en las, en aquí en, la Santa, en el Valle de Santa Clara, de los eh, filipinos, chinos. Y japoneses. Por ejemplo, hay muchos lugares como Chinatown y muchos estudios uh, también explican que Los Ángeles, San Francisco eh, hemos tenido estos centros eh, de inmigrantes, porque sí, porque sabemos que hay muchos inmigrantes en esa zona. Pero eh, ya que hemos visto que hay tantos inmigrantes asiáticos que estaban tan involucrados en la agricultura desde el siglo XIX, la verdad que me sorprendió cuando estaba haciendo mi, mi uh, investigación eh, de ver eh, que todos estos inmigrantes asiáticos americanos vinieron a finales del siglo XIX, siglo principios del siglo XX, uh, muchos del este de India. Eh, y de, como dije antes de Asia estaban involucrados en la agricultura y esta inmigración co coincidió con la con la suba de la agricultura aquí en, la, en California entonces como ven aquí fue el, el Silicon Valley como lo decimos fue el lugar ideal donde terminaron estos inmigrantes eh, ellos ten, tuvieron un rol muy importante en la agricultura y en la alteración de la economía Así también, eh, eh, como ellos trabajaron con las personas blancas en, en, en esa época. Lo que quiero, no, no quería enfocarme en un grupo específico, pero quiero eh, decirles que la historia del libro tiene. And and effect, eh, diferentes tipos de migración no asiática, especialmente aquí en el condado de Santa Clara, no había muchos de, eh, aria, eh, asiáticos de Southeast Asia, del sureste o coreanos, pero así es como llegué a esta investigación. A este, pero para esta investigación, esta conversación que tenemos hoy quería eh, presentarles un poco de cómo tenían el, ellos el acceso a la tierra y lo voy a la tierra y lo voy a hacer explicando la experiencia de los eh, inmigrantes japoneses y uh, chinos al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. No voy a darles muchos detalles sobre la historia eh, eh, de los inmigrantes en, es, en, es, en ese tiempo. Pero eh, hay otro otra parte en el capítulo, en el libro que trata de eso. Eh, y aquí vamos a hablar sobre algún, algunos, este, algunas investigaciones que estamos haciendo ahora con respecto a los asiáticos del sudeste de Asia y los eh, jardines comunitarios de los refugiados. Entonces, para comenzar, quiero explicar los cambios económicos en el siglo XIX que en el que realmente dependíamos mucho de los inmigrantes chinos y asiáticos aquí en California. California también algunos eh, cambios agricu de agricultura. En el norte de California las uh, posibilidades so de la agricultura se eh, ampliaron cuando se terminó el primer eh, la primera tra transcontinental de los trenes. Entonces abrió a California nuevos mercados. Eh, los, incluso, como ven aquí, no, no se invitó a los uh, inmigrantes chinos. Eh, ellos fueron una, una parte fundamental de este proceso. Más o menos 20.000 eh, personas chinas trabajaron en esta obra. Ellos eh, pudieron eh, terminar no es cierto esta sección hasta la Sierra Nevada. Y, Muchos de estos, de estos trabajadores, cuando no tuvieron más trabajo en, en la construcción de las redes de, de, de los trenes, eh, se trasladaron a la, al cultivo del trigo. Entonces, en los más o menos, años 1870, California fue uno de los estados que eh, cultivaba más trigo. Como lo ven aquí, el condado de Santa Clara fue una, una sección, una una área muy muy importante para esta este cultivo entonces el trigo es un elemento que no se echa a perder es muy fácil de cultivar y ellos eh, ellos tenían conocimiento del trigo porque ellos vinieron a, a California durante el Gold Rush y no no fueron eh, no pudieron ser mineros pero trasladaron sus habilidades a cultivo del trigo y ellos pudieron tomar a, eh, ventaja de las, los avances tecnológicos que había en, el, en la zona entonces tenían pudieron reemplazar el trabajo manual al trabajo de las máquinas pero más o menos en 1880 los eh, agricultores californianos empezaron a, a hacer otras o cultivar otras cosas eh, por qué porque muchos eh, otros países y regiones eh, eran eh, más eficientes en la forma que cultivaban el trigo, entonces eh, hubo la oportunidad de cultivar otras otros cultivos, entonces lo que hicieron como se dieron cuenta que no de, dependían tanto del agua, eh, eh, se dieron cuenta que eh, o, los trenes podían trasladar distintas eh, frutas y verduras a otros mercados. Entonces, en el Valle de Santa Clara, los agricultores, agricultores fueron de cultivar trigo a cultivar frutas porque podían ganar más, tenían que usar y podían usar menos tierras para cultivar. Por ejemplo, eh, cultivaban chabacanos, eh, cerezas, eh, duraznos. Aquí lo vemos en las imágenes. La transición de, del trigo, del cultivo del trigo al cultivo de de las frutas eh, fue importante porque, porque fue un, un cambio que también se cultivaba en distintas épocas del año. Entonces, eh, como ven aquí, el cambio de la producción agricultora del trigo al, a las frutas se hizo posible también por el, las redes del tren. Y entonces eh, se podían cultivar distintas frutas aquí en California, por ejemplo, cítricos, vegetales y nueces. Y esto es lo que pasó en el Valle de Santa Clara y también en el Valle de Sacramento, donde estamos localizados ahora en varias partes de California. En esta transición del trigo a las frutas, los chinos, las personas chinas, los trabajadores chinos pudieron... Eh, eh, Hace el trabajo manual, labor, el trabajo muy minucioso que requería mucho mucho conocimiento sobre el tema. En el 1880 más o menos el 50% de los trabajadores eh, y campesinos eran chinos y en algunos eh, condados era llegaba hasta el 90%. Entonces esto es un resumen del contexto económico que eh, en el que pudimos ver la dependencia de la agricultura por parte de los eh, trabajadores asiáticos. También hubo cambios ideológicos. Y voy a hablar un poquito de esto, porque es importante entender cómo estos estos agricultores y estos campesinos eh, lo hacían por sí, por negocio, pero también eh, tenían un, ellos tenían, para ellos tenía una importancia cultural eh, al final de los años 1800. Entonces, tenían, había esta ideología, ¿no? que, que el, eh, esta era una forma de cultivar superior, una forma de vivir de una manera superior también. Entonces, era una visión un poco contradictoria, entonces voy a también hablar sobre eso. Por un lado... Eh, estos campesinos o sí, agricultores blancos de familias blancas eh, se dan cuenta que ellos eran independientes que trabajaban en la tierra trabajaban duro tenían mucha determinación pero por el otro lado también dependían en realidad del, de la mano de traba, la, del trabajo de, la, de los inmigrantes eh, chinos y también otros inmigrantes de color entonces ¿cómo los eh, productores blancos resolvieron esta paradoja entonces lo que eh, lo que ellos hicieron, hicieron construyeron como una un discurso opuesto no de, del trabajo lo que sucedió es que el cambio fue cultural y de ideología aquí en el valle de santa clara como ven aquí esta familia eran, eran, eran blancos. Entonces, las personas que cultivaban eh, fresas o vegetales eran las, eh, las personas chinas, inmigrantes. Entonces, lo que voy a hacerles ver también es lo que es único aquí en el Condado de Santa Clara, es que tenemos que uh, una variedad de producción, y es lo que hizo posible que las personas blancas eh, pudieran hacer, eh, producir eh, los, las, las frutas. Entonces tenemos esta conexión y esta jerarquía racial. Y, eh, ellos pensaban que la contribución de los inmigrantes chinos... Eh, tenían que ellos que enfocarse en el trabajo más tedioso que era más arduo entonces eh, con, con respecto con muy diferente a lo que ellos pensaban que el trabajo de las personas blancas era más eh, delicado y más eh, minucioso los inmigrantes chinos entonces eh, cultivaban semillas vegetales y más o menos una, un cuarto, un, una, una tercera parte de las tierras eh, se, se dedicaba para la, el cultivo de fresas, por ejemplo, que era lo que los eh, inmigrantes chinos hacían. Pero también vi que esta división en, de entre la raza y el cultivo era... Muchas veces eh, los, las, eh, los chinos o los agricultores chinos cultivan no solo fresas, pero también eh, otras, otras frutas de árboles. Y esta es una imagen de que, bueno, aquí tenemos algunos chinos trabajando en unas eh, huertas de ciruelas. Eh, de, esto es en un lugar muy cerca de donde yo vivía antes en Sanibel. Como vemos aquí en el día a día, estas estas categorías raciales eran muy diferen, muy difíciles de mantener. Entonces, había que eh, distinguir entre el trabajo que los inmigrantes eh, chinos podían hacer y que los eh, trabajadores blancos podían hacer. Entonces eh, Tasks. había este, una variedad muy grande entre en cierto este, la variación del trabajo que podían hacer todos estaban haciendo el mismo tipo de trabajo eh, había había interacción con los trabajadores chinos o asiáticos y estaban eh, involucrados en, todo el aspecto, en todos los aspectos de, de llevar a este, adelante una granja entonces a pesar de que eh, teníamos acá el, como la norma eh, eh, que las familias blancas eh, tenían las, las huertas eh, los agricultores asiáticos eh, eran realmente indispensables para la agricultura y no, no, no estaban limitados a ciertas a ciertos cultivos o, eh, o tareas las eh, y también había es, situaciones económicas o condiciones económicas que les daban espacio um, a poder llevar adelante su de, la agricultura de la forma en que se lo eh envisionaban. Um there aren't currently any oh here they come there's a question now which I can uh, read for you. Um, so Sarah is wondering hay una pregunta. Sara se pregunta cómo la, eh, la gente que vivía aquí y la percepción eh, de las personas blancas, de los chinos y japoneses, los trabajadores chinos y japoneses, cambió con la exclusión o con este gentleman's agreement. Mm, muy bien. Lo voy a cubrir a este tema en la próxima um, sección. Quizás puedo hablar de eso en la próxima um, diapositiva. Y a ver si eso responde a su pregunta. Muy bien. Porque en esta sección quiero hablar sobre eh, o que entendamos el, el rol de la raza y las limitaciones legales. Entonces. Eh, porque esa era una manera de excluir a la, a la gente asiática. Porque eso es importante aquí, eh, que entendamos la historia en cuanto a la agricultura de los inmigrantes asiáticos. Ellos eran importantes, pero a la vez eh, tenían, eran a veces sujetos a ciertas leyes eh, laborales que los mantenían fuera de, de ese, del sistema. Entonces, aquí en San José, al principio del año 20, por ejemplo, bueno, antes de eso, quiero ir, eh, volver a la cronología, quiero hablar un poquito de la, de la ley del pasado y cuando no había realmente inmigrantes asiáticos. Aquí está el, el ejemplo de la, de la ley de naturalización de 1790. Lo que decía es que cualquier persona que quería ser uh, ciudad, ciudadano de los Estados Unidos tenía que ser una persona blanca. Entonces, yo por ejemplo yo fui nacida en Hong Kong mi familia se vino para aquí tuvimos que pasar ciertos hacer ciertos pasos para llegar a la naturalización entonces, si de ustedes eh, alguien nace aquí en la universidad en Estados Unidos tiene automáticamente la nacionalidad estadounidense entonces aquí lo que dice es aquí que las solamente las personas blancas y libres podían ser naturalizados o podían ser um, ciudadanos estadounidenses pero lo que pasó con esto fue que eh, los, les impidió a las personas inmigrantes asiáticas que eh, pudiesen ser eh, ciudadanos americanos. Entonces, de nuevo, los, las personas que nacieron aquí, pero que eran eh, hijos de inmigrantes asiáticos, sí podían ser este, sí. ciudadanos, o si sí servían, por ejemplo, en los servicios militares. Pero. pero eh, lo que esto muestra es, Entonces, es sobre... volvemos al mismo, no da ahí la importancia a la fundación eh, de, de esto que los uh, inmigrantes asiáticos no podían eh, ser este, ciudadanos, no podían votar, no podían participar en la vida política del país, no tenían acceso ¿Sí? a los beneficios que estaban eh, disponibles a los ciudadanos. Entonces, esta restricción también eh, dio lugar a otros actos de discriminación por ejemplo los aliens aliens no que se decían que no eran aptos para eh, pedir la ciudadanía durante el gold rush en el siglo X, en los 1850 más o menos eh, también vemos que si no eran si no eran ciudadanos eh, tenían que pagar una, este impuesto ¿no? entonces se los um, se hacía hincapié en eso, ¿no? en los inmigrantes y en 1913 eh, hubo una ley que sí, le afectó a todos los inmigrantes asiáticos y estas leyes que restringían el acceso a la compra de las tierras, especialmente a los asiáticos, vemos como que era muy difícil en ese momento. Eh, eh, es, es muy difícil en ese momento para ellos obtener ciudadanía. Volvemos al, al, que, al ejemplo que les di en miles de 1700 y algo. Entonces, si ustedes piensan, eh, si piensan durante la pandemia, que tuvimos una, un incremento de la violencia en contra de los asiáticos, eh, no realmente no es este, algo que sea muy americano, por decirlo así. Entonces, para explicarles cómo esta ley implicó o los afectó a los asiáticos, especialmente a los japoneses en ese momento, y al trabajo que hicieron, el, los primeros uh, inmigrantes de Japón llegaron a finales del año 1800 al 1900, y alguien mencionó la ley eh, Gentleman's o el acuerdo de Gentleman's. Eh, con los japoneses, el gobierno eh, tuvo un poco más de, de cuidado y tenía relaciones diplomáticas un poco mejores con Japón. Entonces, eh, este acuerdo... Fue este, un acuerdo entre los dos gobiernos y el gobierno japonés eh, acordó que no se les iba a dar pasaportes a los inmigrantes eh, que se iban a Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los inmigrantes japoneses que llegaron llegaron antes de ese acuerdo y después los trabajadores no podían venir, pero podrían podrían este, pedir a sus, sus esposas que estaban en, en Japón. Entonces, lo que tienen aquí es eh, un porcentaje entre 50 y 65% de eh, japoneses que trabajaban en la agricultura y como los eh, chinos o inmigrantes japoneses eh, trabaja, trabajaron en la agricultura. Eh, y era un poco como muy básico eh, para los blancos. Muchos de los japoneses se especializ especializaban en la, en, en la producción de eh, vegetales. No estaban realmente en competencia con los, los granjeros eh, blancos. Por ejemplo, ellos cultivaban este, eh, espárragos, cebollas. Eh, pero sí estuvieron eh, muy involucrados en la producción de los cultivos entonces aquí hubo una especialización de los cultivos y en el en los 1900, 1913, eh, se les dio la oportunidad a los eh, inmigrantes asiáticos a poder eh, ser propietarios de la tierra de tierras y se podían concentrar en, los en distintos cultivos, no solamente eh, la fruta. ¿no? A pesar de las dificultades y las discriminaciones que los eh, inmigrantes eh, japoneses tuvieron, ellos decidieron quedarse en, aquí en esta área y criar sus eh, familias. Aquí vemos eh, muchas familias, por ejemplo. Eh, empezaron en vez de, a, de cultivar este no sé, vegetales o fresas tuvieron otras oportunidades y el 1920 fue un año muy importante porque en ese año se, se fue un, 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 un movimiento anti japonés eh, y este este cambio eh, realmente Explicó algo muy importante para la forma en que se hacían las familias. Desde 1908 a 1920, la mayoría de los inmigrantes japoneses eh, tenían las mujeres, sus, sus esposas venían a unirse a sus eh, esposos. Entonces aquí había una segunda generación de eh, personas que nacían. Y eso realmente hizo que muchos eh, californianos blancos se asustaran un poco. Entonces, en ese año había hubo uh, un movimiento anti japonés muy grande, por, muy grande, porque se, este, decían que los japoneses estaban robando la mejor, eh, los mejores cultivos de California, eh, la, el, el número de nacimientos japoneses era este, un poco más grande que los nacimientos de California de las personas de California, entonces sentían como que se estaban, los japoneses estaban como sobrepasando la, la población y la gente que estaban haciendo de su raza. Eh, aquí James Fallon fue senador eh, y también fue eh, bueno tuvo su lugar ahí en Montalvo, en, en, aquí en cerca de donde estamos. Entonces en marzo del 1920 el gobierno japonés no, terminó la inmigración de mujeres japonesas entonces no no se les dio más eh, pasaportes japoneses para que ellos ellas pudiesen unirse a sus esposos entonces en ese en ese mismo año eh, eh, aquí en California se propuso una um, ley en la en la hoja de votación entonces que se prohibía la los cultivos eh, de personas japonesas y se, eso se aprobó y esa ley pasó entonces aquí en el 1920 teníamos muchos japoneses que eran eh, pobres no tenían acceso a, a recursos económicos no tenían uh, poder eh, político no podían tener sus propias tierras y no realmente no podían hacer de su vida y no podían hacer dinero para vivir dignamente. Pero de alguna manera eh, no le hicieron caso al miedo y encontraron formas de poder sustentarse. Y es donde voy a hablar un poco sobre la resiliencia y el sentido de comunidad. <coughs> ¿Alguna pregunta aquí? una pregunta aquí sobre las, um, las formas en que sí, ellos vivían. Sí, eh, cambió de año a año, pero eran condiciones muy muy este, duras. Generalmente campamentos segregados en distin por distintas razas. Eh, y tenía una. Eh, Well. Tenían, cada uno tenía como su espacio, su campamento. Y si, José, por ejemplo, en San José, en Japantown, donde está ahora, eso era una, una sección urbana para muchos inmigrantes asiáticos y ahí ellos trabajaban también. ¿Había algunos coolies en, en, en asiáticos en Santa Clara? No sé lo que me estás hablando, pero quizás eh, se refiere a, um, eh, a eh, personas inmigrantes en peligro. No realmente. Eh, no, en, otras, en otras partes del, de América o Sudamérica tenemos ese sistema, pero... pero ¿Qué tenemos como esto de trabajo libre eh, con respecto a los este, contratos? No, ellos, estos no, no eran trabajadores que estaban en peligro. Voy a hablar ahora cómo la historia de la inmigración asiática no es solamente de las contribuciones económicas, raci racismo o eh, limitaciones legales, pero cómo podemos centrar eh, el, el, foque, el enfoque en la comunidad en su resiliencia. Y lo, lo que ellos hicieron para seguir las... Eh, ellos usaron el sistema de la, de la corte, de los tribunales. Entonces, ellos contrataron eh, abogados y, ah, para, para protestar sobre esto. Y aquí en San José, por ejemplo, eh, hubo un caso que había, eh, que, bueno, era un Jinsi Burroughs San Él vivía en Rock Avenue en San José con su esposa este Asono y cuatro niños pequeños. Bueno, esto es luego, ¿no? Pasó luego después del caso de la Corte Suprema, pero tiene está aquí en esta foto, tiene... Uh, un bebé en brazos, su esposa está al lado de él y esa es su hija mayor eh, que estaba casando en esa época, en ese momento. Y esta familia vivía o vive en Mountain View ahora. Entonces, eh, lo que dijeron aquí es que la ley de, um, de las tierras estaba violando, estaba trasgrediendo una de las eh, enmiendas de la Constitución de California. Entonces, los agricultores, eh, los trabajadores eh, de las eh, tierras usaron ese lenguaje de la ley para poder pelear esta cláusula. Aquí vi, me di cuenta que había un patrón in interesante. Al finales de los 1920 y 1930, los eh, luego de que cumplían eh, 18 años. Uh, fueron al, um, al registro civil aquí en San José y, y so, firmaron en de... documentos para sus familias. Y la mayoría de ellos fueron, uh, fueron los primeros en su familia que podían firmar un contrato de alquiler eh, o de tierra o de propiedad. Y la mayoría de ellos tenían 40 y 50 años. Entonces, era, esto era muy claro para mí que, que cuando eran mayores de edad, los 18, nos podían ayudar a sus familias a firmar a estos contratos para tener las tierras o poseer las tierras de una manera legal. Entonces, ellos um, rentaban o alquilaban eh, tierras no solamente para sus padres y sus familias, sino para otros miembros de la comunidad. Había en varios, por ejemplo, eh, los, el 85% de las personas que eran japonesas eh, en, en mes, 1920 eran, tenían como 10 años, ¿no es cierto?, en, es, en esa época. Entonces, muchas de estas personas fueron las que pudieron firmar estos contratos. Y esta por ejemplo, esta, hay una persona aquí que se acuerda que su papá pudo firmar el contrato de tierra y que ese joven la alquiló de un propietario, propietario blanco. Y bueno, así era la única forma de hacerlo porque a veces ellos no tenían la edad suficiente para poder alquilar estas tierras o rentar estas tierras. Y luego tenemos a, llegan... tenemos a agricultores japoneses que buscaban recursos fuera de sus comunidades japonesas. Por ejemplo, eh, también ellos trabajaban para algunos agricultores blancos. Y, pero podían anotarse o ser parte de la fuerza laboral de una persona blanca. Y en algunos casos. En algunos casos, los campesinos eh, japoneses trabajaban para personas que no eran eh, blancas. Por ejemplo, cultivaban manzanas y esta persona eh, era una persona americana china que había nacido en San Francisco y él, él nació en los Estados Unidos, pero él pudo tener tierra y alquilar la tierra y y había una, una compañía que se llama Bayside Canning. Como ven ahí en las cajitas de, de las frutas, esas son las iniciales que ellos utilizaban para su compañía. Entonces, la, la mujer de Isaki, eh, ella aquí la, la ven, es la más alta en la fotografía. Y, y durante la época del cultivo, eh, ella trabajaba para. And then in 1929, para este agricultor y había um, trabajadores filipinos y de, de Portugal. Entonces estaban aquí en cargo de una huerta de chabacano aquí en San José. Entonces estos son algunos ejemplos que, que vi durante mi investigación, que a pesar de que no estaban incorporados en la agricultura de California, ellos pudieron um, tener estrategias y distintas. Maneras de poder participar en la agricultura, y es así como ellos mantuvieron una presencia aquí en California en el área de la agricultura. Pero también quiero, eh, no quiero que a veces, eh, a veces no, no, no tenemos esta resiliencia, o quiero asegurarme que entendamos la resiliencia y esta parte romántica de la, de la historia. Eh, ellos tenían muchos desafíos. En los 1930 eh, tuvimos la Gran Depresión. Y luego fue eh, tuvimos los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses americanos eh, 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 teníamos, tenían estos campamentos donde se aislaban. Eh, sufrieron muchísimo económicamente, muchos daños económicos. Y después de la de la guerra no pudieron volver a la, tierra, a la vida que tenían sí. anteriormente y este, se lo, al, como se los encarcelaron entonces les costó mucho volver a esa vida que tenían antes, entonces eh, digo, las, las respuestas creativas y con recursos realmente no eran suficientes o sea, no um, yo quería decirles también eso que el, la investigación que hemos hecho ahora es eh, de cómo vamos a ¿Cómo vamos a conectar esa investigación con el trabajo que estamos haciendo hoy? Entonces, mi proyecto actual eh, enfoca en las políticas de 1930 a 1956, pero los orígenes eh, inspiraron mi interés en la agricultura. Aquí en, en la Universidad de UC Davis estudié sobre familias que han estado eh, involucradas en la agricultura aquí de, del, del uh, Silicon Valley, del condado de Santa Clara, pero también enfocamos en, en los jardines comunitarios de los refugiados del sur-este de Asia. Y um, también hay una conexión, eh, luego de la guerra de Vietnam, con Estos refugiados entonces este este libro tiene muchas cosas en, en con respecto a la política de las las pólizas de la inmigración y la agricultura pero eh, lo que eventualmente, eventualmente 2021, eh, o, sea, eh, o estuvo o tuvimos este artículo el año en 2021 sobre eh, estos jardines comunitarios y ellos dependían mucho de los de las donaciones privadas de, la, de las donaciones eh, comunitarias y también es un artículo que incluye la información sobre las cooperativas en, eran refugio eran uh, proyectos para los refugiados y ellos realmente no sintieron el apoyo, no tuvieron el apoyo y el entusiasmo de mucha de, de la comunidad. Entonces, la verdad que me interesó mucho porque ya que los refugiados eh, les dieron la oportunidad para eh, cultivar sus propias verduras y frutas, y esa fue una de las iniciativas más importantes en los 1980. Pero, eh, Um, como hubo distintos eh, distintos cortes en los, uh, en los fondos federales ellos realmente se vieron muy afectados por esto y tuvieron que organizar solos y por ejemplo aquí para eh, voluntarios de, de agencias eh, gubernamentales eh, trataban de ellos de explicar de cómo podían conectar eh, And their families and so eh, la necesidad de ellos de cultivar su so, propia comida para proveer para sus familias. Y en los 80 la agricultura de la ciudad eh, dio, dio la oportunidad a los refugiados para que pudiesen eh, beneficiarse de estos servicios. Y, y no quiero decir que no hubo beneficios para los refugiados con estos programas veo lo que vemos aquí es que los refugiados eh, quieren trabajar en estas tierras y ellos ellos los que, era, los que, pedían, ellos los que pedían cultivar y tener estos espacios Podían. También tenían mucha confianza en sí mismos en el sentido que tenían un sentido de dignidad tener poder cultivar sus propias, cultivar sus propias tierras. Y la verdad que estos eh, refugiados de Camboya pueden eh, dar testimonio de esto. Ellos, eh, daban, también hablaban de que, que no, los jardines eran muy diferentes, ¿no? en donde, donde ellas er desde donde ellos eran y el en en espacio que se les daba aquí. Eh, la verdad que ellos decían que bueno, no es nada de, no, comparado a lo que teníamos en nuestros países. Eh. La verdad que se, se ponían muy tristes. Eh, eh, experimentaron eh, vándalos, gente que um, rompía, o sea, hacía daños a sus, a sus tierras y, y no, ¿Es, no estaban muy contentos con esto. Entonces, lo que quiero explicar aquí es que la agricultura urbana en los 80 fue, eh, les dio poder a estos um, refugiados, mucho poder y mucho orgullo. Pero también vemos que es un sistema muy complejo y tenemos que eh, que estas iniciativas eh, estaban enfocadas en la idea de hacerlos más independientes económicamente y enfatizaban eh, iniciativas privadas en vez de realmente enfocar en la necesidad que ellos tenían en el año de, en el 19 de, de enero de este año la administración de Biden presentó esta este programa y tenemos aquí un evento o una oportunidad importante para los voluntarios para apoyar a estos refugiados y reforzar sus comunidades. Hay muchos eh, esfuerzos de, por parte de voluntarios privados o grupos eh, privados, pero por ejemplo, en el caso de los jardines comunitarios, han cambiado, el, han cambiado la, el foco porque las políticas deberían reflejar las necesidades de estos refugiados. Entonces, para concluir la historia de los inmigrantes japoneses y chinos, a partir de los años, los años 1900, 1900 y, las, eh, y ahora las, las recientes experiencias.

De, que nos presentan aquí con los distintos eh, ejemplos nos tiene que ayudar para poder hacer políticas más equitativas en cuanto a las razas gracias muchas gracias Cecilia vamos a abrir el foro para eh, las preguntas vamos a empezar con una de las preguntas en el en la en, en las burbujas de conversación. Entonces, ¿había diferencias? Sí, eh, yo creo que sí, esa, esa es una buena pregunta, entre las tensiones de los japoneses y de los eh, um, trabajadores chinos. Pero, por ejemplo, las... Sí, Creo... había um, conflictos entre distintas razas, pero también dentro de ellas mismas, de sus mismas razas. ¿Cómo lo puedo explicar? Esto no es un ejemplo, no es entre japoneses y chinos, pero entre los japoneses y filipinos en los años 1930, y podemos hablar de cómo esas tensiones existían. Y después de la Segunda Guerra Mundial esas tensiones se exacerbaron. Pero no quiero darle demasiado énfasis porque sí porque vimos conflicto pero también vimos cooperación. Entonces es muy difícil eh, generalizar esas situaciones pero estaban todos marginalizados estaban todos compitiendo por sus recursos y tenemos que darnos cuenta que los conflictos estaban dentro de ese contexto. Y si alguien tiene preguntas, por favor pueden eh, aprender su micrófono y hacerlas eh, verbalmente o ponerlas en la en la burbuja de conversaciones. es una esta es una pregunta sobre jardines comunitarios. Los eh, jardines comunitarios. Daban la oportunidad para aprender un nuevo negocio o una nueva habilidad de negocio. Eh, o ¿Podían comenzar sus propios negocios? Yo creo que sí. Las, los jardines que yo vi, o sea, es muy, es muy difícil eh, cuantificar, ¿no? Porque algunos eran más formales, otros más informales, pero la mayoría de ellos, la intención fue de que esto que los jardines eran solamente para el, consu el consumo de, de vegetales y frutas en sus propios hogares. Por ejemplo, en Luisiana, Lu en una comunidad eh, vietnamita, algunos eh, jardineros eh, suplían eh, algunos de esas de sus cultivos a la comunidad local. Eh, comunidad local. En Massachusetts, sí algunos eh, podían vender, eh, vender los, sus eh, cultivos en los en las ferias eh, de los mercados, pero aquí estos jardines están designados des, diseñados para um, eh, crear esta camaradería entre los, eh, los extranjeros y um, agricultores. De agricultores de distintas razas. También hay otra pregunta sobre el título de, tu, de su libro. Y yo creo que ahí sí le hemos puesto en la, en la burbuja de conversación. ¿Alguna última pregunta para Cecilia? Si no, gracias Cecilia. Gracias, este, Cecilia. Espero que puedas leer algunas de las notas de la burbuja de conversación. Y te agradecemos mucho por compartir toda tu información y tus eh, experiencias familiares. Muy bien. Y con eso vamos a hacer una transición a... Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Vamos a um, unirnos en los grupos pequeños o pueden tomarse un descanso y voy a compartir algunas de las preguntas que hemos generado para ustedes. Eh, si quieren uh, evaluar estas preguntas en grupo pequeño, eh, con respecto a los temas que hemos um, hablado hoy, y si no, bueno, es un espacio también para abrir y tener conversaciones, hablar de algún... Este, alguna dificultad o alguna, eh, alguna, algún desafío que algunos ustedes pueden tener en su, en su familia. Y Fernando, si este, me puedes interrumpir si no estoy haciendo un buen trabajo en este, explicando, explicar esto. Ustedes pueden elegir una, un grupo pequeño, ustedes se pueden presentar. Y si ven que hay más de cinco personas, quizás pueden irse a otro a otro grupo. No queremos que estos grupos sean muy grandes eh, para que todos tengan la oportunidad de participar en las discusiones. Vamos a abrir estas, um, estas, estos grupos pequeños. Si necesitan 10 minutos para descansar de la pantalla, también entendemos. Y nos vamos a encontrar aquí a las 4 y 10 para escuchar sobre eh, para escuchar nuestra próxima oradora. Entonces, el grupo 1 va a ser el grupo en español. Si no, pueden ir a los otros grupos. Y también son opcionales, ustedes pueden elegir si quieren participar o no. Pero el grupo 1 va a ser el grupo de habla hispana. Si no, este, nos vemos a las 4 y 10. Maybe I'll say if you are not sure how to find your way to a breakout room, on the bottom tab of the sort of Zoom ribbon, there's a place that says breakout rooms and you can um, join a room there. And also, Abigail, we can broadcast the questions that are in the presentation to everyone in the breakout rooms. That will be really useful. So Fernando, it's only letting me do like, it only lets me do a limited amount of characters. Mm -hmm. Um, So I can't do all the questions. Okay. So we can broadcast one first and then, and then the, the other, other one. one. Okay. 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 And if you'd like to be sent to a room, just raise your hand and we'll send you. Yeah.

welcome Gracias a todos por volver a esta a esta reunión. Espero que hayan eh, disfrutado sus conversaciones y vamos a, a presentar a nuestra propia oradora. Uh, bien. Ahora creo que encontré lo que necesitaba en mi pantalla, pero vamos a compartir nuestra encuesta a ver no sé si lo puedo hacer aquí bien como para recordarles podíamos ver que hicimos una encuesta sobre el sistema alimentario y y tenemos un grupo muy variado porque vemos diferentes respuestas a los a las distintas preguntas pero creo que sí que la, el acceso a la comida es algo que nos unifica y como ven ahí hay un 52% de las personas que lo eh, respondieron y el, eh, voy a dejar de compartir los resultados y voy a hacer la transición para presentar a nuestra próxima oradora que eh, es Nicole Montojo nos va a compartir un poquito más de su trabajo sobre este grupo instituto que se llama Adhering y Belonging. Muy bien, Nicole. Gracias, eh, Laura, voy a, Laura. Voy a compartir mi pantalla. Es este muy, muy lindo estar aquí con todos ustedes y gracias al comité organizativo por invitarme. A hablar hoy. Gracias Cecilia por tu presentación y realmente la, la aprecio y aprecio mucho lo que has compartido. Perdón, este, no, esto no está trabajando como lo, lo pensaba. Gracias por su paciencia. Mi nombre es Nick. Montojo. Soy una eh, investigadora del, ins, del Instituto Other Aid Belonging en la Universidad de Berkeley. Y mi experiencia es en relación a la promoción de eh, las políticas y diferentes eh, eh, grupos de vivienda. Estoy aquí en Fremont, no estoy muy lejos de ustedes. Y... Voy a compartir un poquito del Instituto de Trabajo. El Instituto OBI es un centro eh, para aprender, para investigar, eh, investigar y para crear alianzas comunitarias y dar estrategia aquí en este, la Universidad de Berkeley. Lo vemos como un factor muy importante en esto, el sentido de pertenencia y cómo eh, la vivienda eh, es un, un medio para sentirnos que pertenecemos y eh, es lo mismo, vemos este, las políticas y las, los sistemas en las de viviendas, vemos que marginalizan a otros y eh, promueven la iniquidad económica y creo que tenemos que ver a estos eh, sistemas y cómo asegurarnos que las personas sientan que si sientan que pertenecen. Lo mismo puede, se puede decir sobre la, el sistema alimenta, eh, alimentario. Eh, también quiero eh, um, hablar un poquito de la conexión entre la vivienda y la comida, los alimentos. Como mencioné antes, las viviendas es un elemento importante eh, en el sentido de pertenencia, como también lo es la comida y también para como uno se siente bien. Eh, y es una necesidad esencial, y quizás lo han escuchado esto antes, pero la renta primero come. Es un, esto es de un libro, lo saqué de un libro que se llama eh, Evicted de Matthew Desmond. Y la idea este, aquí es que la habilidad de acceder a los. A las viviendas es un derecho básico y a veces tenemos que elegir entre pagar una renta o, o lo demás, ¿no? lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, a veces es algo que no podemos realmente intercambiar. Y muchas veces, para muchos, hay muy poco en cuanto a comida o transportación o a. Eh, cuidado de niños y especialmente o sea las opciones son más limitadas y lo que vemos aquí es eh, Quiero eh, aquí compartir algunos alguna un poco de información real eh, en cuanto al valor de mercado de las rentas en el condado de santa clara y el condado de san mateo lo que esto Um, es, como vemos aquí es cuánto tenemos que ganar para poder pagar estas rentas. Por ejemplo, un departamento de dos, um, para alquilar un departamento de dos habitaciones tenemos que ganar más o menos 127 mil dólares en el condado de San Mateo, en el condado de Santa Clara, más o menos unos 114 mil. Y aquí el ingreso medio es mucho menos que esto. Entonces la mitad de las personas en nuestra en esta área, en, aquí en el área del sur de la bahía, no pueden uh, pagar estas, estos niveles de rentas, lo que significa que muchas personas realmente están, la están pasando mal. Yo sé que no tengo que decírselos porque yo sé que es la realidad que pasamos, ¿no? que estamos viendo en esta región. Y es importante ver cómo esto afecta a, o cómo está relacionado a la raza. Y vamos a hablar sobre eso específicamente. Esta gráfica eh, muestra eh, los, las personas que alquilan, las personas de color que alquilan, tienen una, una barrera. Es más difícil para ellos eh, poder eh, alquilar sus, sus viviendas. Entonces, como lo ven acá, los ven aquí Latinx, el 61% de Latinx pagan más del 30% de sus ingresos en vivienda y el 35% pagan más del 50% de sus ingresos y como ven aquí eh, los números son mucho, son grandes bueno para los eh, latinx y para los grupos afroamericanos con respecto a las otras uh, razas lo mismo se ve para el condado de Santa Clara no tenemos suficiente información sobre las, los alquileres para los grupos afroamericanos, pero podemos ver aquí que eh, los números son, están muy desproporcionados. Y como ven aquí para Latinx, los números son muy altos. Y, y estas dimensiones eh, del acceso a la vivienda eh, da forma a muchos aspectos en nuestra vida. La, la falta de acceso a recursos, por ejemplo, las comidas saludables, la gentrificación, eh, desalojos o la habilidad de una familia de poder quedarse en el área, ya que los costos continúan eh, creciendo y se mudan a áreas donde es, es más barato vivir. Y, este mapa aquí nos muestra, esta geografía nos muestra eh, un poco la geografía de la gentrificación y el desalojo o el, el desplazamiento. Ahora vamos a ver ¿no? en cómo se ve la información, la data que tenemos aquí, pero vemos cómo eh, la mayoría de las familias, que de las personas que ganan que están bajo el um, nivel de, uh, de los sueldos normales eh, viven en barrios o en áreas que eh, son eh, gentrificadas gentrificadas como le decimos y uh, áreas donde hay uh, muchas personas de color y acá también esto tiene que ver mucho con la salud eh, no solo física pero también mental y ustedes eh, ven que estas personas tienen inestabilidad eh, en cuanto a sus viviendas, eh, el, la transportación del trabajo a la casa. Y el estudio uh, muestra que, dependiendo de donde usted vive, eh, la expectativa de vida es mayor o menor. Entonces, acá vemos que la diferencia, esta es una diferencia muy grande, pero la diferencia entre eh, la expectativa de vida entre los diferentes uh, códigos postales del la, de la área es, es más de 13 años. Entonces, eso puede ser la vida o la diferencia entre. Acá como vemos la expectativa de vida es más de cinco años eh, en barrios eh, segregados blancos. Eh, que en barrios eh, segregados um, latinos o de personas de color. Entonces, esto nos, nos muestra que es muy difícil para muchas comunidades poder experimentar la estabilidad. Entonces, quiero escuchar por parte de ustedes cómo algunos de estos um, temas. Pueden, se están manifestando en sus su grupos, en, el, en lo que es el sistema alimentario. Y voy a tratar de prestar atención a las preguntas que ustedes pueden tener ahí en las burbujas de conversación o quizás puedan uh, presionar su micrófono y hacer las preguntas verbalmente. Me gustaría hacer un comentario que es, es, se siente como que es tan grande este cambio que queremos hacer y veo la conexión entre el sistema alimentario y las viviendas, pero es tan, no sé, como que se ve tan tan grande este tema ¿no? de, de cómo podemos eh, solucionar el tema de viviendas. Pero no sé, no sé qué podemos hacer. ¿Qué piensas? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Yo estoy de acuerdo. Y es, es realmente es un poco como demasiado. Todos tenemos un, un, un rol que podemos eh, tomar y es lo que quiero, uh, de lo que quiero hablar hoy, que quiero um, compartir hoy aquí, porque lo que creo que es, este, tenemos que entender de cómo llegamos, entender la historia y cómo llegamos a este punto. Gracias por hacer esa pregunta y quiero regresar a esa pregunta. Muy bien. Si nadie quiere eh, continuar, pueden hacer preguntas en la burbuja de conversación y voy a hacer pausa a medida que voy presentando. Entonces, como dije antes, lo importante, es, bueno, lo, lo importante para mí es cómo abordamos este tema, es que tenemos que deshacer este sistema de racismo y tenemos que entender cómo llegamos aquí. Y, y lo que vemos es que el desplazamiento hoy eh, es resultado de una historia de expropiación y eh, expulsión, es centrado en la raza y impulsado para una, por una lógica del capitalismo. Entonces la historia eh, estableció inequidad, inequidades muy grandes eh, con respecto a quién era el propietario de la tierra, quién tenía acceso al capital. Y quién tenía poder político y todo esto sigue siendo la causa de, del problema, especialmente aquí en la, el área de la bahía. El, la investigación que yo he estado haciendo a través del instituto es cómo, cómo esto sucedió, cuáles son los mecanismos y cómo eh, se incorpora el racismo en el sistema de las viviendas. Entonces aquí esta es la, la es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, entonces, esta es una cronología que armamos y vimos distintos mecanismos que nosotros identificamos eh, enfocándonos en mecanismos que eh, se implementaron en un, lugar, una, un nivel local. hay mucho, podemos decir mucho de lo que, que pasó a nivel federal, pero cuando empezamos a, a investigar, nos dimos cuenta que había algo que, estamos, eh, que no estaba presente, ¿no? entonces nos enfocamos en, en, al nivel local. Entonces, lo que no, no incorporamos en la cronología, eh, bueno, acaban de ver los distintos años, pero... Por ejemplo, aquí, este, cuando ven que la, um, la zonificación racial... Eh, implícita y explícita. Estaban todas muy relacionadas entre ellas y estaban relacionadas también con las distintas políticas que se implementaron. Lo que me dice es que esta este empuje por, exclu, por excluir, eh, vemos que hay una hay un lado de la hay dos lados del mismo problema. Y a veces, muchas veces se crean pol políticas incluyentes, pero que luego también se crean políticas que, excluyes, eh, que excluyen a los distintos grupos raciales. Y luego que se aprobó la Ley Federal de Viviendas Justas en 1966, y como la discriminación tuvo que ver con eso, el racismo estructurado y, la inigual, y las inigualdades estaban tan tan ya metidas en este sistema que fue muy difícil sobrepasarlo. Lo que esto también nos demuestra es que hay diferentes instituciones o partes que están involucradas en perpetuar este, este daño, ¿no? Y, y tienen responsabilidad para reparar esta situación. Esta cita de Kinga Yamata Taylor nos dice eh, lo complejo que es esto. Los problemas no son solamente a nivel federal o a, en el mercado inmobiliario o en, las, en el sistema bancario. Es, se trata de las relaciones y de, la, de las maneras en que el sector privado influencia la dirección de la política pública. Y lo que diría es que lo que me gustaría agregar es que el gobierno local tiene una responsabilidad muy grande y históricamente las ciudades no uh, realmente no eh, se hacen cargo de, esas, eh, de esa responsabilidad. Y, y eso es una área que muchas cosas pueden ser posibles si, si estamos hablando de que de qué es lo que podemos hacer en un sentido más inmediato, que que sea un poco más fácil de poder verlo, ¿no? Por eso yo personalmente pienso que tenemos que enfocarnos más en los problemas eh, locales y regionales. Y también quiero compartirles una historia de aquí del área del sur de la bahía que eh, y habla de... ¿Cómo diferentes mecanismos de exclusión están este, interrelacionados? Si ustedes ven a nuestro informe, bueno, esta es la, esta es la primera historia de, eh, con, la, con respecto al informe que creamos. Este es, esta se trata de la familia Sheng que vivían en Chinatown en San Francisco. Ellos querían mudarse en el, a, al sur de San Francisco uh, a, una, a un área que se llamaba Southwood. Eh, tenían una, un permiso, un acuerdo y cuando las, los dueños de las casas se dieron cuenta que iban a ser eh, in, eh, personas asiáticas, eh, cancelaron, eh, quisieron cancelar este contrato y bueno hicieron una, una reunión y Ahí se un cuento que el 75% de las personas que vivían en esa área estaban, o se oponían a que esta familia se mudara a su área. El, lo, el miedo que ellos tenían era en perder el valor de sus propiedades porque iba a perder el estatus de, de ser una, un barrio solamente para blancos. Entonces, entonces esta subdivisión Southwood entonces se dieron cuenta que eh, había no es cierto este miedo a que personas que de color vivieran ahí entonces aquí este restringieron eh, restringieron la, la mudanza y uh, intimidaron a la familia Shen y ese propietario de, dijo que el desarrollador eh, les había dicho que todo el barrio los iba a, a mandar a, a la corte, a juicio. Entonces, eh, lo que hicieron fue, eh, hicieron que todos los vecinos votaran a ver si probaban o no que esta familia comprara esa casa en, esa, en ese barrio. Entonces, la ciudad imprimió las boletas de votación. Y el, uh, el barrio votó en contra de, de que ellos se mudaran a esa, a esa área. El 74% o 74 votos eh, uh, en contra y 28 a favor. Entonces, esto nos muestra el poder institucional de la ciudad y, y esto de proteger la, uh, la riqueza y la exclusión. Entonces, esta forma de exclusiones también es una forma de eh, expulsión y es una manera también de una violencia expuesta eh, que tenía que ver con sus intereses personales una algo que destacar es que la expropiación es algo muy común en esta en la, en la historia de esta región de esta área pero cuando hablamos de expropiación, hablamos de, de desalojo forzado de tierras y viviendas, la colonización y la, la, el desplazamiento de las personas indígenas, eh, la reclusión, después de la guerra, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la reclusión de los eh, japoneses americanos, la renovación urbana y también. Um, los derechos raciales a la um, propiedad o la tenencia de propiedad y también el control policial en ciertas áreas y este, barrios. Entonces, la violencia extrajudicial se ve, efe, uh, se ve reflejada en, uh, en la violencia impulsada por individuos o grupos fuera del gobierno o fue impulsada por el gobierno también, ¿no? Directamente. No fue algo que las, los tribunales o los fiscales eh, podían uh, hacer. Pero esto incluía, por ejemplo, incendios int intencionales, eh, agresiones, linchamientos, amenazas de violencia. Yo creo que lo primero lo, lo podemos describir como eh, formas públicas de Amenaza así: si, uh, si alguien era de color, no debería estar en la ciudad eh, cuando atardecía. Y también lo que quiero. Oh, pero voy a, voy a hacer una pausa aquí para ver si hay alguna pregunta. Nicole, people are thinking pensando en sus there was another question in the chat. Creo que hubo una pregunta en la burbuja de conversación um, antes. Creo que fue, en relación a uno de los mapas que tú mostraste eh, con respecto a la gentrificación. Sí, eh, no no he visto realmente los detalles en profundidad. No tengo una respuesta, pero puedo puedo investigar un poquito más. Disculpa, no tengo la respuesta. Muy bien. Voy a pasar a la próxima sección y quiero que hablemos uh, sobre los mecanismos específicos en cuanto a la creación de la segregación de distintos barrios y áreas y cómo el, estos dos tienen que ver eh, con las políticas públicas y la acción privada. Y creo que mencioné varias veces eh, estos eran cláusulas en los contratos y en las en los títulos de propiedad, eh, a veces también eh, en los um, acuerdos de, de alquiler. Eh, se usaban específicamente para excluir a americanos asiáticos y afroamericanos. En el año 1948. Se eh, vio eh, hubo un caso que en el que los barrios en todo el país eh, prohibían a las personas de color a mudarse o, o comprar eh, propiedades en sus eh, barrios y creaban una exc exclusión racial ¿no? en la comunidad. Y a veces los, eh, los comprados los, las personas que querían comprar eh, propiedad en esa comunidad tenían que eh, ser miembros antes de comprar la, la propiedad. Aquí tenemos un ejemplo de un desarrollo en el East Bay, Claremont en Berkeley. Y como pueden ver aquí, la, el, el lenguaje que se utiliza: que ninguna parte de estas tierras eh, podían ser ocupadas por personas eh, que no fuesen blancas, caucásicas. Entonces, era esta era la única manera la única manera era si por ejemplo si alguien era empleado de alguien alguien de color era empleado de alguien blanco entonces esto era muy muy común eh, en esa época eh, aquí hay otro otro ejemplo esto es este una publicidad en el periódico decía eh, para el parque o la comunidad de Rockridge. Dice, un lugar muy este, solicitado. Eh, se les prohibía, decían, no personas de color, no chinos, no japoneses podían con, eh, construir o alquilar en este parque o en esta, en esta área. No se permitían departamentos porque ese tipo de construcción iba a ser más asequible a las personas, eh, eh, las minorías. Mm. Y como mencioné antes, estos, estas eran reglas privadas, pero este, estaban también re, estaban relacionadas con la zonificación exclusiva o excluyente. Entonces esto hacía muy difícil que se pudiesen construir viviendas asequibles para personas de color. Entonces, para que definamos eh, lo que es zoning o zonificación, estas prácticas eh, se hicieron muy populares en los años 1920 con un eh, énfasis en, la, en, el va, en el valor de las propiedades y eso fue el, uh, la razón, el argumento predominante. Entonces, de la forma que lo, lo llamaron, El, el impacto o, el, o la, la intención fue era excluir, excluir a las personas de distintas razas que no fuesen blancas, y porque esta este incremento de la zonificación eh, ocurrió cuando la industria de la, de la de los inmobiliarios eh, se, se hizo un poco más popular, entonces ahí se dieron cuenta de de lo que ellos podían controlar. Y ahí es cuando se creó la asociación de eh, los, las personas inmobiliarias, los dueños de las inmobiliarias, para poder tener más control y regulación. Y aquí tenemos una cita eh, que dice que las prácticas de zonificación se hicieron más populares en los años 20 con el énfasis en el valor de la propiedad y eso fue el argumento principal. Eh, casi universalmente se creía que el, el mal tipo, las personas no tan buenas como de, de, de otras personas problemáticas en cierta forma que pudieran vivir ahí o trabajar en un, en, 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 en un área podrían impactar negativamente al valor de las propiedades. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de tener una un edificio de distintos departamentos, ¿no? Porque ahí es como que la idea era que había que proteger eh, las casas eh, de familias en comparación a los departamentos o los edificios de departamentos. Entonces, eh, como mencionamos antes, eh, en los años 1910-1920 eh, vimos muchas um, ciudades que ciudades que se establecieron y eh, las áreas más alejadas eran las áreas donde eh, eh, eran más exclusivas y excluyentes de distintas razas lo que se conoce como en inglés como white flight mucha gente blanca eh, que se muda de la ciudad para eh, las áreas un poco más alejadas la suburbia. Entonces, como vemos aquí un, un ejemplo, um, tenemos una ordenanza de Berkeley del 1916 que creó una zona eh, exclusivamente de eh, residencial para casas de familia. Entonces, en estas áreas solamente se podían uh, construir casas de familias y esta fue la primera ciudad que lo hizo y eso después se utilizó durante por todos los Estados Unidos en muchas ciudades de, de los Estados Unidos y en la, en la ley no se menciona la raza pero aquí en esta revista de la eh, de la Asociación del Mercado Inmobiliario de California dice eh, que se hacía o se creaba esta ley para la protección en contra de la invasión de uh, afroamericanos y asiáticos. También había otros, otras herramientas en la zonificación, por ejemplo, algo que es popular o, o fue popular antes aquí en el área del sur eh, de la bahía, por ejemplo, en los altos. Eh, ellos crearon una eh, crearon esta política que una casa de familia tenía que construirse en un eh, en una hectárea, va a ser muy caro porque obviamente no, no, no todas las personas pueden eh, comprar eso, esa tierra. Y aquí Um, regresando a um, la industria del mercado inmobiliario en el mismo momento, o sea, vimos muchos eh, desarrolladores, también vimos muchos eh, inmobiliarios que se involucraban en todas estas transacciones en la industria. Eh, es, se transformó en una, eh, una industria profesional y las prácticas eh, inmobiliarias, las realmente hicieron que esas eh, políticas siguieran implementándose. Y luego de, después de 25 años que se implementaron, a este, vimos esta código, este código de ética que da guía a la práctica de la práctica inmobiliaria, la práctica de la transacción inmobiliaria. Un inmobiliario no, nunca eh, debe eh, traer o presentar a alguien de uh, una raza diferente o distinta, una nacionalidad diferente, o cualquier individuo cuya presencia puede ser perjudicial al valor de la propiedad en ese en ese barrio. Entonces, eso fue eh, como que el, el estándar ético. Y. Esto lo vimos de distintas maneras, se, se dio a luz en distintas este, maneras. La práctica de eh, blockbusting, se dice en inglés, por ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, alguien que quiere comprar una, 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 una vivienda y este, realmente tratan de que las personas que estén de otra raza no, no la puedan comprar. También... Eh, Po, eh, también aumentaban los precios para las personas de color para poder mantener la exclusividad o la prevalecencia blanca en ese barrio, en esa, en esa área. Entonces, si como eh, agente inmobiliario um, omitía estas reglas, eh, la carrera no ya se terminaba, no podían seguir trabajando porque eran muy estrictas las, los lineamientos. Of white people, selling and people of color buying. Um, so, one example of that is in East Un ejemplo, por ejemplo, en Palo Alto, los agentes inmobiliarios eh, hacían sentir como miedo no a las personas blancas eh, y les decían que si, si personas de color se movían, a esa zona. Eh, iban a, a cambiar el, el precio, el, el valor de sus propiedades. To scare white Entonces, to de esa manera, uh, los housing uh, in new los eh, intentaban que compraran en esas zonas y que solo vendieran a personas blancas. Y este, ellos eh, recibían comisiones en estas transacciones. Entonces todas estas tácticas que estamos eh, este, mostrándoles, no zoning como decimos, o zonificación, blockbusting, eh, tienen que ver con las distintas formas de violencia y, y vemos uh, la conexión en, la, en el gobierno y en, la, en el mercado inmobiliario en ese momento que Limita las posibilidades para otras personas de acceder a sus viviendas. El, el racismo sistémico se creó basado en el eh, capitalismo. Y esta cita que tenemos aquí es muy uh, importante. Vemos que la segregación residencial, eh, tanto como la expresión doméstica del capitalismo racial del 20, de, del siglo XX con el gobierno como un vehículo y capitalismo eh, al mando. Entonces vemos que, aquí que los eh, propietarios, um, los, uh, las personas que invertían en, en, las, eh, en las viviendas eh, tenían muchísimo poder en el siglo XX y tenemos discriminación a través de los convenios. Eh, los convenios entre las en la industria inmobiliaria entre el gobierno eh, muchos de ellos tienen um, posiciones políticas públicas para poder cambiar las políticas y mover la agenda para el lado que ellos eh, les conviene entonces no quiero terminar aquí porque es también importante al hacer la investigación de estas historias también he encontrado um, historias muy interesantes y que nos dan aliento no aquí hay una historia de aquí del, del valle de San José de Silicon Valley hay hubo un, un, un caso de James encontré de valtierra en 1971, cuando Anita Valtierra, ella era una mamá aquí en San José, hizo un, juicio, um, hizo un juicio en contra del artículo 34 de la Constitución de California, en el cual, bueno, un, unas décadas anteriormente a eso uh, se adoptaron y. Um, lo que esta ley estipulaba es que um, eh, había una ley que discriminaba eh, en, base, en base a la clase. Entonces, a really key effort. un esfuerzo importante. No tuvieron suerte con la, el juicio, pero fue importante porque establecieron el derecho a la vivienda para las personas trabajadoras y, y todavía es una lucha que seguimos hoy. Es, quiero decirles que este artículo 34 todavía existe, pero hay una, una votación que va a ocurrir el 20, ahora el año 2024, en marzo, y eh, a través de esa boleta de votación podemos re, eh, revocar este artículo entonces este voto uh, sí está, um, sí en, está, sponsor, está siendo sponsor, eh, apoyado por la, el grupo de um, agentes inmobiliarios de California también quiero darles um, hacerles ver que tenemos um, algunos modelos que la verdad se ven muy positivos porque vemos que hay un esfuerzo para en compartir en construir distintas um, distintos sistemas y ver esto es un ejemplo por ejemplo de eh, una colaboración entre el gobierno local y um, la sociedad de um, de comunidad. Estos no son de aquí del área de la bahía, estos son áreas. Son dos ejemplos del, del sur de California. Aquí esta comunidad se llama Thrive Santa Ana y ellos quieren construir una pequeña huerta en esta tierra que es, eh, es de la ciudad. Ellos trabajan con la ciudad para, eh, para comprar la tierra, pero en realidad la ciudad se las donó. Eh, ellos diseñaron la, la visión, eh, crearon el plan para la huerta, un espacio comunitario, eh, un, un espacio para evento, para una feria y eh, un espacio para, para vender productos locales, distintas cooperativas. Y, por ejemplo, en este otro ejemplo, eh, una sociedad comunitaria de, de tierra, quieren construir 68 eh, casas asequibles y el, la meta es eh, crecer o, o construir 500. Entonces, eh, lo que quieren hacer es poder este, alquilarlas y, y ser asequibles y se pueden renovar. Y estos ejemplos en, de colaboración entre eh, gobiernos locales y la comunidad eh, eh, hacen más difícil la modificación de cómo se usa la, las tierras y uh, lo que permite es que se usen las tierras eh, de la ciudad más eh, de una forma más equitativa y poder construir viviendas asequibles. Y esto muestra la determinación de estas comunidades. Y a pesar de que no están aquí en el área de la bahía, porque a la vez sabemos que hay aquí también un movimiento de sociedad de tierras comunitarias. Hay, hay varios grupos que han estado, eh, estado trabajando en esto en San Francisco, en Oakland, pero hay mucho. Eh, especialmente en esto de políticas eh, públicas y ver modelos que pueden apoyar um, viviendas asequibles y, y pueden ser usados para otros tipos de, de usos, ¿no? Las tierras pueden ser no solamente hogares, pero pueden ser otras cosas también. Entonces voy a terminar aquí y quiero saber si hay alguna pregunta que pueda responder. Gracias, Nicole. Y uh, preguntar sí. si... Uh, hablaste de una uh, oportunidad, de una política, pero no sé si es algo que se ha hecho un trabajo muy activo, pero... En eh, las eh, políticas en particular, por ejemplo, en eh, cuáles son las oportunidades para poder abocar, uh, abogar por estas, uh, estos temas. Um, yo creo que un lugar para empezar. Sería qué conversaciones City eh, ¿qué, qué conversaciones estamos teniendo en nuestra comunidad al nivel de la del consejo de la ciudad y apoyar a esas iniciativas pero también estaba pensando eh, cómo creamos eh, viviendas asequibles y eh, ver el trabajo ah, eh, ¿Qué se puede hacer en la protección eh, para los, eh, las personas que alquilan y reventan sus casas? y no ¿Cómo vemos esto cómo hacemos este balance entre el poder el, y el acceso a las viviendas asequibles? Y todas estas conversaciones que, que están relacionadas con este tema. Y todo varía de ciudad a ciudad, porque todas las, las ciudades tienen políticas diferentes. Pero si hay movimientos ya establecidos aquí en el área del sur de la bahía, pueden ver eh, eh, la organización Silicon Valley at Home, también el Housing Leadership Council, también está Sacred Heart Community Center. Ellos han hecho un trabajo muy importante eh, en lo que es viviendas, protección, um, preservar eh, las viviendas asequibles que ya existen, eh, conéctense con organizaciones eh, que están haciendo un trabajo importante en su comunidad. Bien. Y creo que hay una pregunta en la burbuja de conversación. ¿Cómo estas prácticas afectan a las unidades que se rentan en las comunidades? Eh, Same sort of the, the covenant. lo mismo las um, estas estas reglas aplicaban no solo para las a los que eran propietarios pero eh, se, lo que se veía es que todos los um, las opciones para rentar casas eran muy um, limitadas y y cierto y ver qué es lo que está accesible a los inquilinos alguna otra pregunta para Nicole bien. Ah, Nicole quiero um, decirte que las personas que estaban aquí, que están aquí estaban muy contentas de ver tus mapas y tu información que presentaste aparte de tu presentación muchas gracias muy bien Vamos a, vamos a llegar a la clausura de la reunión y quiero agradecerles a todos por, eh, por estar aquí durante dos horas y mucho contenido. Entendemos que hemos tenido mucho contenido, mucho que aprender y aprendimos todo. Eh, lo que quiero decirles es que voy a eh, decirles lo que viene. Lo que, tenemos tres sesiones más. Una es. Eh, eh, una sesión sobre cultura, eh, perdón, comida o alimentos, cultura y, y poder, comunidad, eh, distintos, distintas maneras de a, abordar el tema del trabajo en el sistema alimentario y una reunión comunitaria en Stanford. Y les eh, pido que puedan, eh, no sé, que tengan, tomen un minuto y nos den um, información a través de la encuesta para las próximas sesiones. Y gracias por estar aquí hoy y los veo el próximo mes. Hasta luego.